¡Fosas cerradas! ¡Heridas abiertas! ¡Fosas cerradas! ¡Heridas abiertas! ¡Hay que juzgar! ¡Al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar! ¡Al franquismo criminal! Ante la situación efectuada por Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional del antiguo miembro de la extinta Brigada Político-Social, González Pacheco, y del capitán de la Guardia Civil y golpista del 23F, Jesús Muñecas, vinculados ambos a la dictadura franquista y acusados de torturas, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina pone de manifiesto, primero, que dicha situación constituye el primer paso del procedimiento de extradición, en este caso aplicado a dos torturadores que durante largos periodos vulneraron de forma criminal los derechos de ciudadanos y ciudadanas que lucharon por las libertades democráticas de nuestro país. Segundo, que como entidad implicada en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, la CEACUA considera urgente la adopción por parte de la justicia española de medidas cautelares acordes con la gravedad de los delitos cometidos, detención de los acusados, retirada del pasaporte, etc. Tercero, que la Administración de Justicia española evidencie su respeto a la legislación internacional en materia de derechos humanos, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales sobre los delitos de genocidio y desapariciones forzadas. En consecuencia, la Audiencia Nacional debe dar curso a la solicitud de extradición solicitada por la justicia argentina. Cuarto, que el gobierno español, de la misma forma, ponga término a todas las medidas obstruccionistas, cuyo objeto no es otro que evitar el procesamiento de los acusados de graves crímenes contra la humanidad y, en definitiva, respete la demanda de extradición anteriormente mencionada. Quinto, la CEACUA reitera su repudio a todos los residuos y pervivencias que del franquismo existen en la sociedad española, tanto en su normativa jurídica como en sus instituciones. La liquidación de la herencia de la dictadura es una exigencia de calidad democrática, pues la impunidad imposibilita la construcción de un proyecto democrático duradero. Queremos que el horror padecido por las generaciones que sufrieron la dictadura se inscriba en la memoria colectiva. Sexto, solicitamos a todas las organizaciones democráticas de nuestro país que manifiesten su solidaridad activa con las víctimas de la dictadura, exigiendo la extradición de los mencionados torturadores. ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Que nuestra policía protege al criminal! Ya abajo, pero tengo que dar este comunicado a la prensa. Venga, circule usted. ¡Vaya espectáculo! Falta otro. Bueno, lo vimos, efectivamente, vimos cuando comparecían ante el juez, hicieron una declaración larga. Posteriormente el juez tuvo la amabilidad de recibirnos. Nosotros, como abogados de la querella, no está previsto en la ley que seamos parte en esta etapa del procedimiento. Por tanto, el juez nos informó simplemente de la decisión que había tomado, que consiste en retirarles el pasaporte, prohibir que salgan del país
comparecer cada semana ante esta audiencia o ante el juzgado cercano al domicilio, con la advertencia de que en caso de que no lo hicieran, alguna de estas no cumplieran alguna de estas medidas, serían detenidos. La comunicación inmediata a la jueza argentina de estas decisiones, y luego, bueno, tendrá que tomar la decisión, que posiblemente lo haga, lo habría hecho mañana, pero como mañana es festivo, seguramente lo va a hacer el lunes, de elevar esto a la sala de lo penal, ¿no? Bueno, lo que se está pidiendo es que se tramite judicialmente este procedimiento y se acuerde la extradición, evidentemente, ese es el objetivo, ¿no? A efecto de ser juzgados en Argentina, que habría la posibilidad de que, siendo españoles y además, dado que han cometido crímenes contra la humanidad, la audiencia resuelva que van a ser juzgados en España, es otra posibilidad. Y finalmente, la última que cabe es que no ocurra ni una cosa ni la otra, que la audiencia diga que no procede la extradición ni el juzgamiento en España. En principio, esta sería una medida grave, porque implicaría de que quedan ante la persecución internacional, el único lugar que tienen como refugio es España, es decir, el lugar donde han cometido los crímenes. Esto no haría más que incrementar la presión internacional, expresada de muy diversos modos, a través de los informes de Naciones Unidas y de la propia jueza argentina, que aparte dictará próximamente, en un plazo que no podemos determinar a priori, pero lo hará, sin duda, nuevas medidas, nuevas imputaciones, ¿no? Y nuevas órdenes internacionales de detención, aparte de otras medidas que seguramente va a adoptar inmediatamente en estos días, ¿no? Una de ellas es que se tomen videoconferencias, por ejemplo. No estamos haciendo nada, falta de libertad, es esta. Que no podemos manifestarnos aquí, es que no podemos. Es que no podemos, es que no podemos. No tenemos derecho. Pero bueno, ¿dónde lo pone ahí? ¿Dónde pone ahí? A ver. No, no, yo quiero estar aquí. Yo quiero ver a este hijo de puta. A ver. Hay que manifestarnos. Pero ¿dónde está? Vamos. Esos serán de los vuestros, ¿eh? Esos serán de los vuestros. ¿Eh? Esos serán de los vuestros. Para allá, vamos. Esos serán de los vuestros. Eran, eso es. Pero os han educado así, os están educando así. De la misma manera que ellos, vosotros no. Sois iguales que ellos. Sois iguales que ellos. Oiga, no me empujen así, por favor. Voy a buscar. Esto es una dictadura. No me empujen. Esto es peor que Ucrania. No me empujen. La dictadura otra vez, vuelvo aquí. Al poder. Y además, la policía está para libertad. Caballeros, ¿todos defendéis a los ciudadanos o a quién defendéis? ¿Eh? A los asesinos. No se puede, por favor. Ya voy yo sola. Yo estaba aquí, exactamente en el mismo sitio donde estoy ahora, y había aquí un joven con dos señores mayores. Cuando me hace el joven la fotografía, pero sin yo darme cuenta, traición, me acerco a él y le digo: oye, ¿por qué me estás haciendo una foto si tú y yo no os conocemos de nada? Yo no le estoy haciendo, no le estoy haciendo una foto a usted, y a mí me tratas de usted. Pero era muy joven, digo: oye, disculpa, digo, yo soy mucho más mayor que tú. Y por eso te he tuteado, sin problema. Y me dice que él está haciendo una foto a la cafetería para quedar con su familia. Entonces yo cojo, me acerco y digo: bueno, pues yo también voy a hacer una foto. Es que la vuelta tiene que ver con esto, perfectamente. Entonces yo me pongo a hacer una foto a la cafetería, en la cual van a salir ellos también, como he salido yo. Los dos mayores sí que consienten el salir, pero el joven se pone muy violento, se da la vuelta y no quiere que le fotografíe. Y uno de los mayores se acerca a mí, me empieza a dar con la mano, y con una mano, y me dice que vaya unos cojones que yo tengo, que yo sí que soy una guerrillera. Después de este incidente, que viene la policía y dice que nos tenemos que ir si hay algún tipo de problema, yo me meto en la cafetería. Me tomo un café y cuando salgo, vienen dos policías. Uno, que es el jefe, que está aquí en su número, y otro. Y esos dos policías se ponen aquí a hablar conmigo y me dicen: o me meto en la cafetería y me quedo en la cafetería metida, o me tengo que ir de aquí, o si no ellos me sacan. A lo cual yo les digo que por qué tengo que hacer eso. Dice: porque me van a sancionar. Yo solamente les pregunto qué tipo de sanción me van a poner, porque no sé qué tipo de sanción me pueden poner. Y me dicen que bien, que yo me lo he buscado,
pues insisto en saber qué tipo de sanción me van a poner y no les obedezco en que me quede dentro de la cafetería o que me vaya de la vía pública, pues que me piden el carnet de identidad y me ponen la sanción.